Hola. Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish! Bienvenidos! So, we've got a special little uh, video that we're making, and it's just to give the prize to the person who won the competition yes. on the listening test, and this was for the Masaya de las Montañas. Yes. Okay? Así que vamos a hablar de todo en la segunda parte. Hace un par de semanas publiqué un vídeo en el que vosotros teníais que terminar claro. la historia. Uh -huh. Esta historia se llamaba Más allá de las montañas y tenéis el vídeo original por aquí. Gordon va a poner el enlace. Y eh, el reto era que vosotros terminaseis la historia y la persona con más likes, más me gusta, pues sería el ganador y tenemos bueno, un ganador. Sí, sí. Primero quiero decir que todas las historias eran muy, muy, sí. muy, muy buenas, muy, y buenas. muy diferentes. Sí, y finales muy, sí. muy diferentes. A veces fuerte, ¿eh? A veces fuerte. Todo el mundo se murió, por ejemplo. Sí. Es Pero verdad. bueno, ha ganado. JJB 3101. Entonces, es. muy bien, ¿eh? Felicidades. Muy bien. Felicidades. Entonces, ahora Cynthia va a leer eh, el final de la historia. Eso es. Vale. Mm. También lo tenéis en los comentarios, pero Gordon va a poner claro. el final. Al llegar al pueblo, con los hombres más fuertes del nuevo pueblo extraño, los habitantes caminaron hasta ellos. Uno de los habitantes, un chico que se llama Rafael, se dio cuenta de que el hombre más grande de ese nuevo grupo parecía exactamente como él. El de en medio llevaba puesta la misma ropa y el más pequeño llevaba puestas las mismas sandalias de cuero que él. ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? Dijo Rafael. ¿Eres mi gemelo o qué? observó a los otros desde la cabeza hasta los pies también y gritó a sus vecinos. ¡Vecinos! Tienen la misma ropa que yo. ¿Dónde encontraron esa ropa? les preguntó. Le dijeron que habían encontrado la ropa en el río de su pueblo y, ya que eran muy pobres, decidieron tomarla y secarla. Rafael dijo que normalmente su esposa lava la ropa en el río y hace una semana que estaba muy fuerte, llevó la ropa y la perdió con la fuerza del río. Le preguntó a su nuevo gemelo ¿Quién es tu papá, amigo? Pues mi papá llegó a nuestro pueblo hace 25 años conmigo cuando yo solo tenía un año. Se cayó y se golpeó la cabeza en una roca. Y desde aquel momento ha olvidado de dónde vino. Siempre ha querido saber de dónde era. Yo creo que somos de este pueblo. ¿Por qué querría irse? Tenemos todo aquí en nuestro pueblito bonito, preguntó Rafael, que no conocía a su padre. Mirad, tenía mucha curiosidad y quería saber qué más había al otro lado de aquellas montañas. Su madre no quería que saliera del pueblo, pero una noche preparó su mochila, metió agua, pan y ropa limpia y se fue sin decirles nada. Mm. ¡Dios mío, chaval! Somos hermanos. ¿Cómo se llama tu padre, tío? preguntó Rafael. Se llama Leo, vecino. ¡Hijo de pucho! <laughs> gritaron los habitantes del pueblo. Olé, muy bien, olé, pues olé, este olé, es el olé, final olé. de JJB. Muchísimas gracias. Y gracias también a todos los que habéis escrito porque han sido historias finales fabulosos sí, y es muy, muy finales muy variopintos y me ha encantado leerlos. Sí, muy muchas bien. gracias. Muchas pues gracias. ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. adiós.